Latinoamericanismo es un conjunto de ideas, valores, movimientos y acciones que buscan la integración, cooperación y solidaridad entre los países de América Latina y el Caribe. Estos esfuerzos pueden abarcar aspectos políticos, económicos, sociales, culturales y educativos. Una de las características fundamentales del latinoamericanismo es la promoción y preservación de la identidad cultural, ya que es un bien intangible, compartido entre los países de la región. Esto incluye aspectos como la lengua, la música, la danza, la gastronomía y otras manifestaciones culturales. En algunos contextos, también puede ser una respuesta a la influencia externa históricamente asociada con el imperialismo y la colonización. En este sentido, se busca fortalecer la autonomía y la autodeterminación de los países de la región. Un aspecto relevante es la cooperación política y económica, la cual puede manifestarse a través de alianzas y acuerdos entre los países para fortalecer a organizaciones como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, o el Mercado Común del Sur, conocido como Mercosur. Asimismo, frente a desafíos comunes como la pobreza, la desigualdad y la búsqueda de la justicia social, la integración latinoamericana y caribeña puede fomentar la solidaridad y la colaboración entre los países para abordar estos problemas de manera conjunta. La idea compartida de integración regional es un componente fundamental del latinoamericanismo ya que busca superar las barreras históricas y geográficas para fomentar la colaboración y el intercambio en diversas áreas, incluyendo el comercio, la educación y la investigación. La idea compartida de integración regional es un componente fundamental del latinoamericanismo, ya que busca superar las barreras históricas y geográficas para fomentar la colaboración y el intercambio en diversas áreas, incluyendo el comercio, la educación y la investigación. Las universidades cobran gran relevancia en virtud de sus aportaciones a la mejora social a través del conocimiento, en sus esfuerzos por promover la movilidad académica hacia el sur y en la divulgación del mosaico cultural que representa nuestra región. Es importante destacar que el latinoamericanismo es un concepto dinámico y ha evolucionado a lo largo del tiempo. La diversidad cultural y la historia única de cada país contribuyen a su riqueza y complejidad. Este término alude a la búsqueda de una mayor autonomía y cooperación entre los países latinoamericanos en el escenario global, promoviendo una voz unificada en cuestiones internacionales. Bienvenidos a Mirador Universitario en esta serie que organizan la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia. Mejor conocida como la CUAYED de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, ahora ya renombrada como UDUALC. Esta es una serie de programas, este es el primero de ellos, en donde tendremos la ocasión de tener a distinguidos invitados como los que les voy a presentar en un momento, eh, porque. Tanto en la CUAED, en la UNAM eh, y en la UDUALC, estamos muy interesados en los temas que aluden a la educación superior y su integración, su coordinación, su mayor cooperación, su mayor entrelace para, por supuesto, lograr mejores objetivos, formar mejores profesionales para un mejor servicio a la sociedad y, particularmente, para los que menos tienen. así que de verdad muy bienvenidos todos y todas este programa lo hemos intitulado latinoamérica una voz de por la integración y me acompañan eh, dos eh, realmente muy distinguidos universitarios eh, que tienen una historia muy amplia y muy fructífera y de verdad es una para nosotros es un regalo eh, tenerlos aquí en el estudio eh, se trata del doctor Axel Didrikson, es investigador de tiempo completo en la UNAM eh, adscrito al Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación conocido como el ISUE él fue director de una, de una institución previa al ISUE eh, eh, él fundó incluso este instituto eh, y eh, es como decía, también doctor en Economía, maestro en estudios latinoamericanos y licenciado en Sociología, en todos sus casos, graduados, graduado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Axel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por haber aceptado la invitación. Un placer y un honor tenerte. Aquí. Al contrario, muchas gracias, Roberto. También me acompaña el eh, doctor Francisco Cervantes, él es. Eh, tiene un doctorado en ciencias de la computación y de la información en la Universidad de Massachusetts, en un lugar muy especial que es eh, en Amherst, que, que, que está eh, también eh, en, en esta, muy cerca de donde está la universidad. Es parte de la Universidad de Massachusetts en los Estados Unidos. Eh, también hizo la maestría en, en, en ingeniería eléctrica y la licenciatura en Ingeniería Mecánica Eléctrica, estas dos últimas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es asesor de la Dirección General en la Universidad Rosario Castellanos de la Ciudad de México y profesor de doctorado en la misma Universidad Rosario Castellanos. Además, exdirector de la antes CUAED, ahora ya es CUAED, pero él fue director de, esta, de este espacio. Francisco, de verdad también muchas gracias por estar aquí con nosotros en este primer programa sobre la integración de la educación superior en América Latina y los Caribes. Bienvenido. No, muchas gracias, Roberto. La verdad que es un honor estar con, con dos amigos entrañables como ustedes dos. Muchas gracias, gracias. Francisco. Eh, bueno, vamos a, 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 a iniciar esta, esta conversación. ¿no? que seguramente será muy animada, eh, porque hay muchas cosas acerca de este asunto de, de, de la, del pensamiento latinoamericano, y particularmente en el caso eh, de la educación superior. Eh, porque en América Latina y el Caribe eh, hacemos muchas cosas relacionadas con la educación superior pero no las hacemos tan juntos como, que, como quisiéramos. ¿no? Eh, hemos, creo que con Axel, con Francisco y con muchos otros, acordado que nos es difícil, nos, nos causa, a pesar de que tenemos cosas muy, muy valiosas, eh, eh, que iniciaron en Córdoba en el, año, en el año 18, en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Argentina. Entonces yo quisiera preguntarles primero... ¿Cómo podemos en una América Latina globalizada, en una América Latina que está en realidad muy dominada por el mercado? ¿no? Eh, eso creo que es, es, una, es, es algo que eh, irremediablemente tenemos que reconocer, aunque no quisiéramos, estoy seguro. Cómo la autonomía universitaria opera en esta, en este, en, en este contexto. Axel, cómo, cómo sientes tú que la autonomía universitaria sirve para la integración en una América que donde está más conectada a veces con los Estados Unidos, con Europa que con sus propios pares, ¿no? Eh, pero decimos somos autónomos, somos autónomos, nos gusta ser autónomos, pero ¿para qué nos sirve? Bueno, en realidad la autonomía es una identidad. E incuestionable de las universidades en América Latina y el Caribe, cosa que no ocurre en otras universidades en el mundo. Eh, los ejemplos de que conciben la autonomía en las universidades asiáticas, China, Japón, Corea, Malasia, Singapur, Tailandia, es distinto. Ellos conciben la autonomía como una condición para mayor financiamiento. Mm. Entonces, le dan a la universidad libertad, gobernanza, este, proyectos, etc., para conseguir fondos, porque les dan autonomía contar con esos fondos. En Europa, el término autonomía está más bien muy sesgado con el, el de libertad académica: es decir, la libertad de enseñanza, de investigación y el impacto que esto tiene en la propia universidad y en la sociedad. El caso de Estados Unidos eh, es distinto también porque ahí la autonomía no existe, ahí hay un capitalismo académico, hay una subordinación al mercado completa, eh, sin mayores matices. Y en el caso de América Latina, la autonomía, eh, para bien y para mal, le ha dado una gran identidad. Entonces, esto... Eh, ha permitido, pues obviamente, fortalecer instituciones emblemáticas como las universidades nacionales del Cono Sur, así se autodenominan. Autonomía casi está más pegada en Centroamérica y en México. O sea, casi todas nuestras universidades tienen la A de autonomía, Universidad Autónoma Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad Autónoma de Chihuahua, etcétera, etcétera. Eh, cosa que no ocurre en otros lados, pero este, la autonomía ha permitido eso, un crecimiento propio, identidad, fortaleza, pero al mismo tiempo nos ha separado. Pero déjame preguntarle a Francisco, que fue rector de la Universidad Nacional a distancia. ¿Gozamos de autonomía, señor rector, o ex rector? No te puedo decir. No. No, 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 mira, eh, sí había autonomía en cuanto a la forma de toma de decisiones internas. Eh, no había autonomía en la parte del financiamiento, obviamente, lo mismo que todas las autónomas de México, el financiamiento es del Estado, por lo tanto, en el financiamiento es donde intentan como doblegar este sentido de identidad. Eh, yo creo que la autonomía eh, en términos de, de identidad eh, crea universidades como la UNEM en donde cada persona que pasa por esta casa donde se sueña y los sueños se convierten en realidad gracias a este sentido de identidad y de libertad y de autonomía, de, de intervenciones externas para lo que ocurre al interior, eh, no es eh, como que algo que, que, que sea negociable por un lado. Pero lo otro es que sí le permiten a las universidades crear... Eh, eh, lealtad, o no sé cómo decirlo, yo, yo tengo el, el Puma pirograbado. ¿sí? O sea, al grado de que estando en una situación muy cómoda en los años 2004, este, de repente fui invitado a una reunión a las 9 y media de la mañana y a las 4 de la tarde, a 3 y media de la tarde, que salí de hablar con Rosaura Ruiz y con Juan Armón de la Fuente me hizo mi esposo una pregunta me dijo oye qué pasó le dije no sé creo que ya trabajo otra vez en la UNAM <laughs> y me dijo oye cómo que trabajas la...? pues sí me dijeron que regrese a las seis a que me van a dar una oficina me dice y cuánto te van a pagar pues no pregunté preguntaste? no preguntaste eso o sea, no era lo importante no no o sea tienes este, este sentido de pertenencia sentido de identidad este, que es resultado del de el funcionamiento autónomo o la autonomía como que se concibe en una universidad como esta en donde tú no piensas, este, solamente reaccionas con el corazón. Eh, Eso es el resultado de la autonomía en cuanto a su comunidad, que creo que es diferente. Yo estudié en Massachusetts, estuve otra vez cuatro años y medio y no te digo tengo lealtad a la Universidad de Massachusetts, la quiero mucho, es mi alma mater, pero no se compara. Okay. Bueno, vamos a seguir es, es, es conversando. Vamos a seguir conversando de este tema porque creo que es muy importante para esto que hemos dicho al inicio de la integración de la educación superior. Vamos a, al corte y regresamos en un momento. Y yo creo que lo primero que tenemos que pensar cuando vemos el papel de las universidades es en cómo podemos generar Docencia vía digital a través de la comunicación que tenemos ahora para hacer cursos que pueden ser de licenciatura, pero también cursos de posgrado. Esto me preocupa bastante y creo que eso sería una de las cosas a ganar en, en serio. ¿no? Y cursos en línea. Nosotros tenemos en México un curso en línea eh, semanalmente. Que se distribuya 40, y, bueno, se conecta uno directo con 42 universidades y en cada una hay alumnos. Lo segundo es que creo que podemos usar el asunto de la integración, pensarlo, a través de cómo las universidades pueden armar videoconferencias entre especialistas con temas relevantes para América Latina, ¿no? Creo que vía UAL podría hacerse muy bien. La otra cosa es que, creo que nos puede facilitar la integración, un muchísimo más ágil y más fuerte intercambio de publicaciones, tanto de revistas como de libros, vía también la comunicación digital. Uh, cuarto, me parece que podemos hacer, esto me interesa particularmente mucho, convenios de colaboración para hacer investigación conjunta, inter y multidisciplinaria sobre problemas relevantes de carácter sociológico, político, de carácter cultural, económicos, etcétera, encontrar a través de la investigación cuáles son nuestras identidades, nuestras semejanzas y también nuestras diferencias para tener capacidad de manejar esto para una mejor y mayor integración de América Latina. Uh, cuarto, quinto, no sé, me preocupa muchísimo la movilidad estudiantil los estudiantes, cuando se les pregunta si van a estudiar el posgrado fuera en américa latina, prefieren ir a europa o a estados unidos. y yo creo que las universidades latinoamericanas hoy están ofreciendo alta calidad en materia de estudios de doctorado y que deberíamos hacer o favorecer que sea mayor el intercambio entre méxico, buenos aires, buenos aires, san paulo, san paulo, venezuela, etcétera esto me parece que podría ser fundamental la movilidad de los académicos por cierto también tendría que estimularse y favorecerse y bueno este creo que la 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 integración nos puede facilitar también tener sistemas de información más abiertos para todos aquellos que quieran consultar la realidad latinoamericana no Bienvenidos eh, de regreso a Mirador Universitario en este primer programa que hemos intitulado Latinoamérica: Una Voz por la Integración, con nuestros distinguidos invitados, el doctor Axel Didrikson y el doctor eh, Francisco Cervantes. Conversábamos eh, antes de la pausa sobre el tema de la eh, identidad, y yo diría de la fuerza que le da esa identidad que es la autonomía a la educación a la, a la educación superior las identidades nos sirven para eso para ejercerlas para usarlas en, en beneficio de esto pero cómo, eh, ¿cómo ven ustedes ¿Cómo, cómo, cómo analizan esto después de que eh, pues, fuimos colonia nos independizamos eh, vino el neoliberalismo o sigue aquí con nosotros, está, está aquí presente. ¿Qué rumbo? ¿Qué rumbo vamos? ¿Por dónde tenemos que andar? Francisco. Mira, yo creo que el rumbo, incluso ya no somos dueños de, de, de designarlo. Es resultado... ¿Eso de, es bueno o es malo? Yo creo que es bueno porque tienes que ajustarte a una nueva realidad. En 1930 surgen las ciencias de la computación y empieza la era digital. ¿Sí? Y, y eso ha ido generando que la ciencia y la tecnología eh, vayan acelerando el ritmo del cambio. En este siglo, el cambio, debido a los avances científicos y tecnológicos, es exponencial cambian las cosas tan rápido que, que ya no tenemos. Pero este... ¿cómo vamos a igualar al México de, de, del sur con el del norte o a, la, a, a los indígenas de la Amazonia con lo que está pasando en Brasil? Con Brasilia? la integración, con la sí, integración. La integración, y, la integración y, y, es vital. Es decir, la autonomía, eh, junto con una decisión de articular esfuerzos, es eh, quizá. Eh, el, eh, digamos eh, presenta la dinámica más importante a nivel mundial de las universidades y ¿tú las ves, universidades tú tienen ves... que cambiar tan rápido este, o lo más rápido que puedan para poder contender con esos cambios eh, tenemos, en América Latina tenemos varios problemas que, que hacen que, que eso sea muy complicado Concentración del poder. Yo creo que Axel puede hablarnos mucho sobre la, la distribución del ingreso, pero la riqueza está concentrada en el 2% en México, el 2% de la población, y el poder está concentrado, yo diría que casi en una persona. Pero Francisco sí. y, y Axel, y... aquí yo quisiera tu, tu punto de vista. Me inquieta el problema, me, me, cuando digo me inquieta, me preocupa el problema, bueno, coordinémonos, pero ¿y la identidad? Hablábamos de la identidad hace un rato. ¿Por qué tenemos esta globalización? Nos quiere eh, llevar o arrinconar a, a un tema de que todos somos igualitos, ¿no? Y todos necesitamos lo mismo. ¿Tú estarías de acuerdo no, con eso? No, En realidad somos muy distintos. O sea, la desigualdad es una condición, eh, digamos, que venimos arrastrando desde la colonia y que pesa. En el sentido de la universidad, prácticamente nuestro sistema educativo superior en América Latina y el Caribe está fragmentado, está segmentado. Está segmentado. Está profundamente segmentado. Y además, con la excesiva mercantilización y privatización que hemos tenido en los últimos años, esto se ha exacerbado. Las propias este, eh, tecnologías de la información, la, la inteligencia artificial, todo lo que nos puede hablar este Cervantes, el doctor Cervantes ahora, profundizan también la desigualdad. Porque eh, ante los quintiles más altos que pueden tener un acceso desde la educación básica exitosa hasta posgrado, no ocurre con los quintiles más ah, bajos. Y claro. entonces, la desigualdad se profundiza porque no puedes continuar con esta producción de conocimientos que tiene ahora mediaciones tecnológicas este, comunes, corrientes, pero no para todos. Pero, entonces, esto eso, eso, implica eso rápidamente cuando... que tenemos que avanzar en potenciar nuestras capacidades, no para querer asemejarnos a China, a Estados Unidos, a. Eh, la Sorbona o la, lo que tú quieras, sino para resolver nuestros problemas tenemos que, que son comunes, mostrar esa identidad desde la perspectiva de una nuevo, un nuevo tipo de integración. Porque eso bien. es fundamental. Sí. Mira, yo no estoy de acuerdo con eso. Las tecnologías no se deben de ver como ese enfoque, que van a aumentar las, las desigualdades, al contrario son la única oportunidad que tenemos para reducir esas desigualdades. Pero no, esa no, eh, no, esa no es la evidencia. Eh, bueno, Con la pandemia, la, la tecnología no hizo no, así no, las cosas. No, no, no. Lo que hizo eso fue que fue agarró a todo mundo desprevenido y las personas no están preparadas para hacer eso. Hay que cambiar políticas públicas. El acceso a Internet tiene que ser un derecho ciudadano. ¿Sí? El acceso al equipamiento también tiene que ser un derecho ciudadano. O sea, si, si mantenemos las políticas públicas que hay ahorita, por supuesto que va a pasar lo que dice Axel, pero tiene que haber un cambio. Y el cambio tiene que ser no nada más en las universidades, tiene que ser en todos los sectores. ¿sí? Si los Cuando dices los sectores, ¿qué que Gobierno. Te gobierno para empezar. Ajá. Las políticas públicas. O sea, ¿quién necesita más apoyo? A ese hay que darle la discriminación positiva de los economistas. ¿Quién necesita más apoyo? Las clases más, más vulneradas. ¿Sí? ¿Cómo lo estamos haciendo? Por ejemplo, hay un proyecto en la Ciudad de México en donde hay alrededor de 300 centros distribuidos en toda la ciudad donde la gente puede ir y tiene acceso a internet y tiene acceso a equipamiento para poder estudiar o para poder hacer algo de, la, de lo que sería el mundo digital, aprender a integrarse al mundo digital. ¿Tú qué, tú qué piensas? Sí, pero eso? Si, eso, si eso lo, lo pones en, en Ciudad de Zahualcoyot, en Iztapalapa, en Chalco donde las condiciones de existen de conectividad, pero no tienes los, los dispositivos para mantenerte en esa conectividad, obviamente se aumenta la desigualdad. El impacto durante la pandemia mostró que efectivamente ¡Abiola! hubo, hubo este, millones, ni siquiera... Cientos, o miles de excluidos, simplemente porque no tenían una tableta, un teléfono inteligente o conectividad o el tiempo suficiente en su dispositivo para poderse mantener en las clases. O saber cómo usarlo incluso. Bueno, este, obviamente con todos los avances que hoy tenemos, pues esto este, se compleja, se complejiza mucho más. Entonces, ¿qué tenemos que, que, que hacer? Eh, en la perspectiva de nuestros países. Hoy hay afortunadamente discusiones y avances que hemos venido realizando desde las conferencias regionales de educación superior de la UNESCO. Ahorita vamos a tener una próxima en, en marzo en, en Brasil, en la ciudad de Brasilia. Y estamos avanzando. Uno de los temas es este, cruciales, que se está planteando este por Francisco, de cómo generalizar, cómo abrir realmente el panorama hacia modelos híbridos o articulados, este, que nos permitan efectivamente revertir lo que es un impacto negativo desde el plano del de uso y manejo de las nuevas tecnologías, hacerlo realmente positivo en términos de modelos organizacionales nuevos. Es decir, las universidades para integrarse primero necesitan cambiar a sí mismas. Eh, pero Roberto, la, la integración que tú decías tiene que ser incluso... Eh, hemos hablado mucho sobre la creación de espacios comunes y tú has sido muy enfático de que eso es casi imposible, que no han habido muchos esfuerzos de reconocimientos mutuos y que esos han fracasado. Y se tiene que empezar por algún lado, o sea, no podemos quedarnos sin hacer nada. Eh, hay que crear que las universidades, por ejemplo, Ciudad de México, somos muy diferentes todos, la UNAM, la Salle las públicas, las particulares, las, las chiquitas, mexicanos. todas las universidades. Estamos tratando de hacer una integración a través de una red este, local en donde todo el mundo empiece a hacer uso de la universidad abierta, que surge en la UNAM en los años 70. Tenemos prácticamente 50 años de, de universidad abierta y no se ha aprovechado en todo su potencial. Ahora, si integramos a todas las universidades, esta educación abierta que puede quedar libre en Internet para acceso a toda la sociedad de todos los niveles, pero además con una direccionalidad muy marcada hacia los programas académicos que existen en la ciudad, para que la UNAM con toda la riqueza que tiene de materiales digitales ayude a las universidades más pequeñas a que sus estudiantes tengan acceso a todo esto, democratizar un poco el acceso a la educación. Vamos ¿verdad? a seguirlo conversando sí. en un momento, vamos a la pausa y regresamos con nuestros distinguidos invitados. Vamos a dar la pausa. la idea de promover la integración de nuestra región a través de las universidades es un tema pendiente en nuestra agenda. Es un tema que han trabajado muchas redes, en particular Udual, que tiene la particularidad de ser la única red que incluye a todos los países de América Latina y el Caribe y además a todas las modalidades, las múltiples modalidades de educación que tenemos en la región. La falta de integración, la desunión, la dispersión de esfuerzos que realiza la región es realmente inadmisible. Y llama la atención que contrarrestar esta historia de desencuentros no esté en la agenda de nuestros gobiernos. No importa si son gobiernos progresistas o de derecha, de centro. En general, no visualizamos la necesidad de enfrentar a este mundo es tan competitivo, tan violento, tan despiadado, en una forma mancomunada, como de hecho hacen todas las otras regiones. Y la pregunta es, ¿qué tienen que ver las universidades con esto? Bueno, la verdad es que tienen mucho que ver. Si nosotros estudiamos otros ejemplos en otras regiones, vemos como los países que hoy llamamos prósperos o desarrollados, han sabido hacer del conocimiento ese elemento de amalgama, de unión de coordinación de los esfuerzos. En América Latina tenemos muchos sistemas universitarios nacionales realmente arraigados en el territorio, con mucha pertinencia social, sistemas que han sabido, yo diría, en los últimos 50 años, han sabido desprenderse de esa rémora de elitismo que los caracterizó, uh, y sin embargo nos cuesta imaginar una verdadera integración. Cuando hablo de integración, no me refiero solo a promover movilidad, a promover redes, me refiero a políticas públicas, nacionales y regionales que nos permitan crear una agenda de conocimiento, una agenda que nos permita imaginar cómo nosotros, artífices de la producción y de la transmisión de conocimiento, podemos trabajar en forma unida. Para abordar un número muy grande de problemas que nuestra región tiene. Ese, ese banco de problemas es conocido. Nos atraviesa la, la pobreza, la falta de sostenibilidad, Me diría que incluso una visión perimida de desarrollo que tenemos que reemplazar, que reconstruir. Tenemos problemas de violación de los derechos humanos, tenemos problemas culturales muy profundos, principalmente por la falta de reconocimiento propio hacia esa gran diversidad cultural que nos enriquece. Nuestra elite sigue concebiéndose a sí misma como europea, cuando en realidad somos una suma de componentes que lejos de generar dificultades, abonan una cultura extremadamente rica que se manifiesta en las artes, en las lenguas y la literatura, pero también en la ciencia y en la producción de conocimiento. Creo que lo primero que hay que eh, dejar establecido es que los gobiernos latinoamericanos, todos y cada uno, han hecho eh, enormes esfuerzos para mejorar eh, la educación eh, latinoamericana, muy, muy concretamente la educación superior. Eh, la cual, pues, tiene un crecimiento muy notable, particularmente en lo que va de este siglo. sin embargo, también hay que decir que ese esfuerzo, en, con ese esfuerzo, <coughs> aún percibe una gran, gran desigualdad de oportunidades de acceso. pero estos esfuerzos han sido eh, muy limitados. Y principalmente han sido limitados porque su alcance ha sido subregional. Es decir, eh, es, se ha dado entre dos, tres países la intención de formular políticas edu de educación superior conjuntas pero no, han, no ha habido nunca o ha habido muy pocos esfuerzos que tengan un alcance de toda América Latina. ¿Cuáles son los desafíos que se ha enfrentado la integración en América Latina? Están muy relacionados con los desafíos a los que se enfrenta el propio nivel de educación superior, que son el acceso, la equidad en el acceso, la permanencia y el éxito, y la calidad. Del servicio. Y estos eh, desafíos eh, han sido persistentes y han afectado, sobre todo, el acceso de los grupos que tienen más desventajas eh, sociales. ¿Cuál sería la expectativa? Bueno, la expectativa sería que, que América Latina, que los países de América Latina, alcancen al menos la mitad de los jóvenes en edad de cursar estudios superiores, que logren el acceso al menos la mitad de, de, de este grupo de edad, eh, porque hay eh, unas diferencias muy, muy importantes en el desarrollo y en la manera como la educación superior eh, se ha desarrollado en cada uno de los países. Entonces, hay algunos países que sí han logrado eh, llegar a este, a este nivel, hay otros países que, que están muy lejos de hacerlo. En relación con la internacionalización, la regionalización, la mundialización, ¿qué podemos decir? Bueno, eh, Creo que uno de los componentes principales de estas tres acciones tendría que ser la solidaridad, que la educación superior tiene una responsabilidad social y es decir, que hay que los estados muy particularmente necesitan, pero bueno, todas las partes, todos... Todos quienes participamos en la educación superior, pero muy especialmente los gobiernos, necesitan concebir a la educación eh, superior como un bien público. Entonces, para potenciar nuestras capacidades, tanto locales como regionales, para construir un futuro próspero que sea justo, eh, necesitamos... Eh, asentarnos sobre una concepción del buen vivir es decir sobre una concepción de un desarrollo sostenible cuya base esté puesta en la, la diversidad en el respeto a la diversidad cultural en el respeto a los saberes construidos y heredados y en en el conocimiento y en la en, en el respeto hacia una cultura latinoamericana y caribeña que es muy rica, que ofrece eh, una variedad y una serie de conocimientos y de experiencias eh, muy importantes al mundo, y, pero nosotros somos los primeros que tenemos que reconocerla y que, que, que propiciarla. Bienvenidos nuevamente a Mirador Universitario, de verdad muy agradecidos eh, por su presencia y es, esperamos que nos sigan acompañando y nos manden incluso sus opiniones acerca de estos importantes temas que estamos tratando con Axel Lidrikson y con Francisco eh, Cervantes. Distinguidos colegas, eh, supuestamente el conocimiento es un arma fundamental, ¿no? poderosísima para comprender la, la complejidad de la, de, la, de la sociedad, de la naturaleza, en fin, de todos nuestros espacios, eh, eh, y lo podemos hacer desde el lado de las así llamadas ciencias duras, las artes, las humanidades, las, las ciencias sociales. Ustedes son universitarios de larga data, ¿no? Tienen una experiencia muy larga, muy profusa, muy, prove muy provechosa. Eh, ¿Qué nos define como latinoamericanos? O sea, porque esto es parte también del asunto, ¿no? Para la integración. Tenemos que tener una definición. Tenemos que decir, bueno, somos latinoamericanos por, a, por ciertas cosas, ¿no? Por ciertos elementos, ciertas variables que nos definen de todo tipo, y por, eso, y por eso podemos integrarnos. ¿Y cómo? La tecnología, por ejemplo, puede contribuir a eso. Axel. Bueno, en realidad, efectivamente, hemos avanzado muchísimo en el terreno de la integración. Creo que somos una de las regiones donde levantas una piedra y hay una red, una asociación <laughs> en una universidad. Todas las universidades... Eh, uno mismo, yo mismo estoy metido en cinco o seis redes, asociaciones, grupos de trabajo, proyectos comunes con toda América Latina y el Caribe, con diversos países. Es decir, todos nosotros. Tú mismo eh, representas una de las este, más antiguas, pero también más grandes este, uniones de eh, asociativas de universidades de América Latina. Es decir, no carecemos de instancias para la integración. Entonces, ¿por qué? Falta una cosa. Una cosa es esencial. En los estudios comparados que yo he realizado, he encontrado que el factor principal que permite hacer una agenda de trabajo para la integración son fondos públicos que permitan lograrlo. Es decir, te pongo el ejemplo de la Unión Europea. La Unión Europea surge con el programa, el programa Erasmus, Comet, luego las este, instancias de de, de, de integración ah, de, claro, de, de, los, de, de los de las de los este, de, para fines de movilidad, con créditos comunes, etcétera, etcétera. Una variedad de con programas? un fondo del, del ¿De Parlamento de Europeo de millones de euros que permitió efectivamente Arrancar con los programas con dinero. ¿Y por qué entonces los gobiernos no quieren contribuir? ¿Por qué no, no tenemos plata? Tiene que ser plata pública, fundamentalmente. Bueno, pues ¿no? es que hay que destinar partes del presupuesto. Nos estamos ahorita redefiniendo eh, la manera como se, va, se tiene que organizar y distribuir el presupuesto educativo. En lugar de relacionarlo con el PIB, siempre decimos lo mismo, hay que elevar al, del 5 al 6% en relación con el PIB. Hay que elevar el 0.5 que tenemos, 0.6 en educación superior, ciencia y tecnología, al 1%, por lo menos esto se hizo hace 20 años como acuerdo en la Cámara de Diputados. Bueno, lo que estamos, ahorita yo estoy proponiendo una redistribución del modelo de organización del financiamiento para que exista eh, el doble del financiamiento, pero sobre la base de programas. Es decir, ¿cuántos profesores necesitamos para el año que entra? duplicadamente y cuánto cuesta. ¿Cuánto necesitamos en proyectos de investigación? ¿Cuánto cuestan? ¿Cuánto necesitamos para integrar un, una agencia regional de cooperación, como es la que estoy planteando, ARCO, una agencia regional de cooperación, en donde temas cruciales, seguridad humana, alimentaria, nuevas tecnologías, cambio, agua, climático. cambio climático, educación, cultura, etcétera, eh, tenga un fondo concursable con la cooperación de los grandes grupos de investigadores que tenemos, tenemos gente extraordinaria en las universidades, tengan la capacidad de elaborar proyectos en estas áreas estratégicas y tengan recursos para hacerlo. Esto nos va, con toda seguridad lo puedo decir, este, poner una plataforma de salto de calidad para una integración de nuevo tipo. ¿Te acuerdas de Jesús? Sí, claro. Bueno, De Jesús tenía, eh, cuando yo estuve en la, en la CEP, tenía 60 mil millones de pesos de presupuesto de fondos concursados. Para el público, dinos qué es de la De Jesús, porque... La Dirección General de, de este, Universidades del de, 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 gobierno. Del mexicano. gobierno, de la Secretaría de Educación Pública del gobierno. Del Ministerio de Educación, como se conoce. O sea, y y ese, su tarea era trabajar sí. con todas las universidades no federales, todas las estatales, para que presentaran sí. proyectos y eran fondos con, concursables. Pero tenían esta característica que, que Axel dijo ahorita, es que si era un proyecto de aumentar matrícula, aumentar esto, entonces era regularizable. O sea... Se podía volver parte ya del presupuesto normal si aumentabas el número de estudiantes y el número de profesores y todo. Funcionó de maravilla durante el tiempo que estuvo. En este gobierno se desapareció. O sea, se dio un retroceso hacia eso. Yo creo que un proyecto así debería funcionar. Ahora, ¿qué caracteriza América Latina? Dos palabras: diversidad y complejidad. ¿Sí? Somos muy diversos, no es lo mismo la Universidad Nacional Autónoma de México que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras o, de, o la USAC de Guatemala. Allá las universidades son el Ministerio de Educación Superior. Entonces su papel es totalmente diferente, es diverso. ¿Qué es lo que hace la integración? Que veamos las similitudes y las diferencias y las respetemos. Y eso hace que ahora sí podamos integrarnos. Cuesta mucho trabajo porque casi siempre la estrategia es equivocada. Lo hacemos a nivel de rectores. Y lo que tiene que hacer la integración es a nivel de los académicos, de los, los investigadores, profesores y estudiantes. Sí, sí, sobre la base de proyectos que, que incidan en problemas regionales fundamentales. Claro. Por ejemplo, el tema del litio. Está en la mayoría del litio. Los en el minerales mundo. En, general, en, en general. En general está en Chile, en Argentina, en Bolivia, en México que viven en que muchos... Y Chile El oro, en, en Chile vive el en oro blanco del futuro. Claro. Todos los aparatos este, electrónicos, la inteligencia, Cochín. tienen que funcionar con esos este, minerales y materiales. Entonces, si nos juntamos, en lugar de que cada quien esté vendiendo su litio ¿no? este, en bolsitas de, de Aquilo, este, hagamos la tecnología que permite la fusión, el procesamiento, la patente y ir a la pila para desarrollar capacidades conjuntas y esto requiere de una decisión de voluntad de los estados pero también de recursos que permitan crear por ejemplo una universidad de litio o un programa eh, compartido de cooperación y este desarrollo sobre investigación y desarrollo e innovación este, con, por ejemplo, tan solo para hablar de eso, pero tenemos, todo, por ejemplo, agua, alimentos. Virus. Uh, virus. Bueno, vacunas, la virología, este, eh, digo, este, porque tuvimos la gran, una, una gran tumba de no juntarnos para hacer nuestras vacunas y te, que terminamos con Pfizer y con comprando, la moderna. Y, las y con, Oye, con... Una, una pregunta, tenemos un parlamento latinoamericano. Vamos al, al, corte, en un, vamos sí. al corte en un momento sí. y, y regresamos, pero adelante, termina. Sí. Tenemos un parlamento latinoamericano que debería okay. ser el, el, el punto Parlatino. focal para, para que se hicieran es estas WhatsApp políticas, políticas integradoras. Es no. okay. ¿Qué tanto se puede influir desde todas estas asociaciones para que el Parlatino haga su trabajo? Porque me parece que, que ahí es donde debería estar el centro, donde nos escucharan las propuestas de las políticas públicas latinoamericanas okay. que hacen falta. Yo he ido al parlatino y creo que no hemos resonado suficientemente. Pero vamos a seguir sobre esto. Estimado público, vamos al corte, no se vaya. Regresamos para eh, terminar esta conversación que tiene que una duración limitada, pero que va a continuar con tan distinguidos invitados como Axel Didrickson y Francisco Cervantes. Vamos al corte y no se vaya. Mm. Es muy buena esta ocasión de hablar sobre el presente y el futuro de las casas de estudio de América Latina, justo cuando la Unión de Universidades de América Latina, la URUALC, ahora también incluyendo al Caribe, cumple 75 años. La integración latinoamericana es un sueño perseguido de hace mucho tiempo y más bien esquivo, pero tiene algunas fortalezas, y una de ellas es precisamente la vocación de las universidades latinoamericanas por comprometerse con sus sociedades. La universidad socialmente comprometida es una gran tradición del continente que hay que revivir, ajustarla a los tiempos que corren y ponerla a servir a la integración latinoamericana. Mucho hay para esperar de ella, sobre todo si nuevas generaciones de muchachas y muchachos se comprometen con ese objetivo por el cual tantas generaciones de estudiantes en especial han batallado a lo largo y a lo ancho de nuestra región. Bienvenidos nuevamente a Mirador eh, Universitario en esta serie que la Cuayed de la Universidad Nacional Autónoma de México y la UDUALC eh, producen eh, conjuntamente para, para ustedes. Vamos a cerrar este programa. A mí me, 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 quedan, me quedan muchas ganas de seguir conversando y lo vamos a seguir haciendo, pero bueno, tenemos, tenemos que tenemos que cerrar el programa. Yo quisiera poner sobre la mesa eh, eh, para, para concluir esta última sección de este primer programa. A ver, Axel, Francisco, los tres hemos asistido a infinidad de reuniones, infinidad de reuniones en muchas partes de América Latina y fuera de América Latina, donde también se habla de la región y eh, aquella... Aquella famosa idea bolivariana de la patria grande se, se, se pone enfrente como un objetivo a lograr. Y las universidades se dice, bueno, somos un factor, una piedra, un, un pilar de, 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 de eso. Pero no lo hemos logrado. ¿Cómo? ¿Qué tenemos que cambiar? ¿No? La, la evidencia, todos hemos estado de acuerdo. Axel hablaba de las conferencias de regionales que ha habido y demás y pero ya, ya han estado ahí las universidades y las instituciones de educación superior. ¿Es posible ese sueño, Adaxel? Bueno, tenemos ahora una nueva oportunidad eh, con la reunión de Brasil en marzo, eh, con las preparatorias que estamos haciendo próximamente en Asunción y luego en Cuba, que tenemos que presentar el documento. Este documento está orientado... Eh, no como una declaración de principios como lo hemos hecho en otras ocasiones, yo he sido incluso redactor de, de un par de ellos, y un plan de acción general que todo el mundo aprueba y después nadie sigue. Este documento está orientado y así está definido para considerarlo como una definición programática, es decir, programas específicos y recomendaciones concretas hacia los gobiernos, hacia las universidades, hacia los estudiantes, los sindicatos, los actores principales. Eh, en esta reunión lo que queremos es sacar no un pronunciamiento solamente de acuerdo para ir hacia una colaboración, una mayor solidaridad, eh, pero en lo particular tenemos una enorme oportunidad porque tenemos siete gobiernos democráticos y populares. No todos, pero con estos cinco, seis, siete gobiernos podemos avanzar porque más o menos compartimos ideales comunes respecto a la importancia de las universidades, de la ciencia y la tecnología. Pero tú Entonces, dijiste es una cosa... gran oportunidad. Si la desperdiciamos, pues obviamente vamos a seguir en lo mismo. Pero tú dijiste hace rato, hace rato algo muy importante. Si no hay un peso por delante. Sí. Las cosas. Pero, bueno. pero además, si no hay. Voluntad, ¿tú, ahí, a, sí. ¿tú, tú te sientes optimista acerca de esa ah, parte bueno, de. Tú, yo soy bastante optimista siempre. Pero hay cosas que van más allá de mi optimismo. Eh, sí. Nuestro problema central en, en América Latina eh, no es la gente. O sea, tú vas a cualquier país y sientes que no saliste de México. Sí, y la gente que viene a México siente que no salió de su país. Porque en términos de la gente, tenemos muchas cosas en común. ¿sí? Hay un poblado de, de, de San Juan Chamula y hay otro de Ecuador, en donde la gente, lo, los indígenas, se visten igual. O en, en Ecuador. En, eh, San, Francisco en el, Barra, San Francisco de Barra. En el sur, eh, cerca de Loja, hay un lugar que se llama, oh, termina en guro no me acuerdo cuál es, pero las mujeres usan el mismo sombrero, usan el mismo chaleco de lana y así, usan los mismos broches, las solteras, las casadas, o sea, la cultura es prácticamente la misma a 6 mil kilómetros de distancia, entonces la gente no es problema, los gobiernos sí son muy muy cerrados, ¿sí? son muy cerrados y son muy difíciles de abrirse, dado que echan a perder todos los acuerdos que hay, el del 74. Todo está muy bien redactado hasta que llegue el último inciso que dice que todo se resolverá de acuerdo a las legislaciones locales. Y ahí se acaba todo lo el de. El reconocimiento de grados y títulos. De grados y títulos. O sea, hay muy, buenas, muy buenos proyectos, muy buenos programas que no se pueden instrumentar al final por cuestiones de las legislaciones locales. Entonces ahí es donde yo sí soy escéptico de que eso pudiera funcionar. Se ha discutido mucho y en la red de macros una vez hubo una discusión que a mí se me quedó muy grabada en donde se dijo, oigan, Dejemos de buscar que los gobiernos hagan lo que les toca. ¿Qué podemos hacer las universidades para lograr este, esta, estos proyectos, estos programas? Entonces partamos de las universidades. Y las universidades deben dar el ejemplo para que los gobiernos puedan hacer algo. La UNAM, si tú analizas la UNAM, tiene la misma complejidad que la sociedad mexicana a la que, a la que queremos entender. Si entendemos a la servir. UNAM y servir, si entendemos a la UNAM, podríamos entender. Lo otro. Entonces, estudiamos a las universidades y de las universidades saquemos los programas para hacer eso. Las universidades están más limitadas para conseguir el financiamiento, pero sí hay formas de conseguir el financiamiento. Vamos a, ¿Sí? vamos a ir concluyendo. Axel, tú eh, estás jugando un papel muy importante en la Cresma 5, esta uh -huh. mitad de conferencia que la YESAL nos propuso, la YESALCA UNESCO. Y que, como tú mencionabas hace rato, culminará en Brasilia en marzo del año, el año próximo. Y hablas de que hay posibilidades. ¿Cuál sería el primer paso? O, o los dos primeros. Los, los, ¿Cuáles serían los fundamentales primero? En primeros? el mismo sentido que hemos estado conversando, eh, hemos estado hablando directamente con los ministros, con instancias. Eh, de cooperación internacionales, direcciones internacionales, eh, muy pegados, por supuesto, con una representación honorífica, pero, pero este, eh, de, digamos, de confianza para impulsar estos proyectos. ¿Cuáles serían los el dos propio, proyectos? ¿Los proyectos? Con el propio, la propia Subsecretaría de Educación Superior de México. Y con los gobiernos que he mencionado: Brasil, Colombia, Bolivia, Argentina, México por lo pronto. Y les hemos dicho, necesitamos un fondo, porque si ese, si, si ese fondo no existe, no tenemos cómo preparar, decirles este, eh, a, a, a los más destacados analistas, este, ingenieros, eh, sociólogos, lo que tú quieras, para realizar estos proyectos de gran envergadura que nos permitan efectivamente ser una región de gran potencialidad. Esa es una, tener un fondo. Que lo he llamado agencia. Ese de sería el primer paso. Primer paso. Y segundo, efectivamente, tener un, un programa estratégico que defina una agenda que todos se allanen, en la que todos se allanen. Porque una cosa es que, por ejemplo, eh, es, es lo obvio y lógico que la UDUALC, tiene su propia agenda de trabajo, igual que Enlaces, igual que Mercosur, igual que UNICA en el Caribe, o, o el SUCA en Centroamérica, tienen una agenda de trabajo que han definido en sus asambleas y que tienen que seguir y coadyuvar a que se logre. Pero si junto, y aparte de las agendas locales o asociativas, también hay una voluntad de las propias universidades, la red de macros, por ejemplo, que es una potencialidad tremenda. Este, se allanan a el programa estratégico y con fondos, creo que podemos ir adelante. Francisco, mira... Eh, Un minuto. Sí, yo creo que uno de los temas que, que platicábamos con Axel antes de iniciar el programa era la parte de, de, de la transformación digital. Es fundamental para que todos los demás proyectos que se quieran hacer de integración y que se pueda hacer en una forma híbrida con acciones este, a distancia y acciones presenciales y todo lo que sea necesario, este, sí es importante que la, la, la transformación digital se promueva y que se promueva como un derecho ciudadano, ¿sí? que, la, que toda la población sin excepción tenga acceso a Internet y que tenga acceso a las tecnologías a través de los mecanismos que quieran. Sí, hubo, ha habido muchos esfuerzos en México. Eso sería también un punto Es de la un agenda. punto importante de la agenda. La otra cosa es que tienen que ser proyectos de largo plazo, porque aquí claro. hubo un proyecto de poner eh, sobre las líneas de alta tensión Internet para llevar hoteles de comunicación a todo el, todo el país, a todas las zonas estas vulnerables. Avanzó mucho, cambio de gobierno y se abandona el proyecto. Entonces, toda la inversión que se hizo se quedó ahí, incompleta. Entonces, sí tiene que ser un proyecto de largo aliento, no un presupuesto para, para ahorita, sino es un presupuesto que, que sea renovable, cada vez que se vaya terminando este, ya se sepa que se cuenta con la siguiente etapa, una vez que cumplas los compromisos que hiciste con este dinero, establecer los siguientes y que sí sea aún más allá de los gobiernos, pues. Magníficos. Sí. Bueno, pues ojalá. Ojalá, ojalá en verdad estas eh, finas eh, reflexiones que ustedes eh, nos han... Eh, regalado se, se cumplan porque las necesitamos urgentemente. Muchísimas gracias al público que nos ha acompañado en este programa y por supuesto un saludo muy afectuoso y de agradecimiento a Axel Hidrikson y lo mismo a nuestro querido doctor Francisco Cervantes. No se pierdan el próximo programa, también va a ser muy interesante en problemas relacionados con la educación superior al servicio de la sociedad. Muchas gracias y hasta pronto.